Hello, good afternoon. Thank you for thank you for being here with with me today. Thank you so much. Welcome. Each and everyone, welcome. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? How are you? I'm so happy to be here with you guys. Let's begin our class today with a new topic. Remember, if you want you have a question or if you want to add something to the class, welcome you guys. Good afternoon, Noemi. Hello, Diana. Good afternoon. Hello, Luis Aguilar. Hello, Victoria. Good afternoon. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy. Un nuevo tema. Les comentaba. Good afternoon. Muchísimas gracias a todos ahí por sus saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a, a trabajar ya hoy un nuevo tema. Así que eh, cualquier duda, cual, algo también que ustedes quieran agregar sobre el tema, bienvenido. Recuerden que acá, pues realmente todos juntos, ¿verdad? Estamos para aprender, para seguir creciendo en este idioma tan bonito. Our topic for today is relative and indefinite pronouns. We know the meaning of the word pronouns, right? Pronombres, los pronombres. Ahorita nos vamos a enfocar más en estos pronombres relativos e indefinidos. Of course we already know about the personal pronouns, ¿verdad? All that. Eso lo sabemos muy bien, los pronombres personales. Hoy vamos a trabajar los pronombres relativos e indefinidos. Good afternoon, Laurita. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando, uniendo ahorita con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos. Lucrecia, Jimena, Kesia, Cristian, Jennifer. Muy buenas tardes, bienvenidos. El tema de hoy les comentaba a sus compañeros, los pronombres relativos e indefinidos. Vamos a iniciar con indefinite pronouns. We know them, we got a list. Some of them we can use in singular, all of them plural, in some cases in both, but we'll see. And of course, we talk about grammatical rules. Are really important in English, right? Ok, los pronombres indefinidos no se refieren a ninguna persona, cosa, lugar ni cantidad específica. Ok, ¿verdad? Por eso su nombre, por eso su nombre, indefinidos. Good afternoon, Christian. No te preocupes, bienvenido. Ahí sí que el Internet juega un papel importante, ¿verdad? Ahorita y nos falla a veces a todos. Pero qué alegre que estés acá. Hoy vamos a ver los pronombres relativos e indefinidos. Dice entonces que los indefinidos ellos no se van a referir a algo en específico, ¿verdad? No se refieren a ninguna persona, cosa, lugar, cantidad específica, como a los nouns. Era los sustantivos que son personas, animales, cosas. Eso, ellos no van a referirse a alguien específicamente o a algo. Vamos a ver entonces a continuación una lista completa con ejemplos de los pronombres indefinidos, lo que les decía, y también reglas gramaticales, perdón, del uso de ellos. Los traemos en, fue con, como en forma de tablita. Van a encontrar también SP. ¿Verdad? La S y la P que va a ser de singular en plural, ¿verdad? Porque no todos los podemos utilizar en singular. No todos los puedo utilizar yo en plural. Algunos van a tener como que, ok, acá este uso específicamente en singular. Este otro únicamente en plural. Ok, entonces, definition about this one now in English: A pronoun that refers to a person or a thing without being specific. Same thing, but now in English. We got some examples here with the sentences. I have eaten everything in my fridge. The yellow word is an indefinite pronoun. I have eaten everything in my fridge. I have nothing for breakfast. I need to find something. Anything will be okay. Okay, got sense. each sentence got sent. And, and we still talk about like the same topic. In this case, it's about food, but not a specific, right? So, vamos a iniciar con estas listitas, como les decía. Ahí pueden ver marcado con una X, singular and plural. In, the, in some cases, we got both options, singular and plural. So, now we know. Estos son indefinidos. Recuerden, ¿verdad? Que no van a, como decía en inglés, no van a especificar una persona, una cosa o cantidades, ¿verdad? Por eso su nombre les decía. Iniciamos indefinite pronoun all, todo, We look at the ex singular and plural. Examples. We got an example, sorry. You ate all the cookies. You ate all the cookies. Something important about the mm, pronouns, the personal pronouns. When you got the meaning in Spanish, in some cases you can notice in the sentence in the Spanish we don't have the personal pronoun. In this case, you. We got it in English, right? The personal pronoun in the sentence we got it there. You, he, I está. A la hora que nosotros a veces lo pasamos a español, muchas veces nosotros queremos que exactamente como está en inglés, yo lo quiero pasar, ¿verdad? Igualito. Les voy a decir algo. En inglés, siempre en escritura tienen que ir los pronombres personales. Ahora, en español nosotros a veces los omitimos. ¿Verdad? Por ejemplo, en la oración yo voy a decir, I am ill, que yo estoy enferma verdad sería exactamente en español, pero cómo hablamos nosotros. Estoy enferma. La persona, o sea, si yo lo estoy diciendo, yo sé que soy yo la que estoy enferma. Quería aclarar eso rapidito por si en algunos casos ustedes ven la oración y que tal vez no está el pronombre personal en español y digan mis majo, it's run. The meaning is run in Spanish? And, y no. Es únicamente que en inglés siempre tiene que ir un pronombre personal, pero en español nosotros lo podemos omitir. Y está bien. Pero yo sé que era fuera del tema, pero importante a veces eh, por cualquier dudita. Entonces, en este caso, all is an indefinite pronoun. You ate all the cookies. Todas las galletas. Not in a specific. No like a. Chocolate chip cookie, verdad? No está especificando. All the cookies. Next one, another, otro, singular. Another glass of wine, please. Isn't a specific kind of wine? No, in this case. Next, any, meanings, algún, ningún, cualquier, singular, plural. Is there any milk? No pidió una en específico, ¿verdad? Alguna marca en específico. Entonces estamos bien. In, in, good afternoon, Julie. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Me los pregunta Christian entre another and other. Maybe some of, some of, one of these you can use more like when you use like. and you refer in a person or people because in spanish got the same meaning for us right but maybe in english one is more for a place or an object and the other one can be more of like a person people but the meaning got the same and of course we can we need um, adding in a sentence grammatical correctly that's the thing. Then we got anybody or anyone. Both got the same meaning. Alguien, nadie, cualquiera. Is there anyone home? No pregunta por alguien en específico, ¿verdad? Hay alguien en casa. Is there anyone home? Next one. Anything. Si se me pasa a decir singular o plural, ustedes ahí lo ven en la tablita, chicos. Perdón, que a veces se me pasa y no digo singular o plural. Pero ahí estás, ¿verdad? Marcadito. Anything. Algo, nada, cualquiera. Singular. It's so dark. I can't see anything. Anywhere. Cualquier lugar. We got it in singular. We can go anywhere we want. Anywhere you want. And these indefinite pronouns, we use it a lot. Just be careful when the pronoun is kind of negative pronoun. Be careful with that. Okay? Hay que tener bastante cuidado. A veces nosotros tendemos a utilizar incorrectamente como esos pronombres como que ya están en negativo. ¿verdad? A veces no los usamos correctamente. O malinterpretamos. Ah, es negativo siempre. Va a depender mucho, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado. Con esta lección, la mayoría de veces nosotros tenemos algunos pronombres que son los que más utilizamos. Quiero que presten atención si los hemos estado utilizando bien, ¿verdad? En el caso cuando trabajan como indefinite pronouns, ¿ok? Both, ambos, los dos. Plural, both of my children speak French. Why is a plural sentence? Children, plural, right? Each, cada o cada uno. That depends how you want to use it in a sentence that can change the meaning. The singular, each of them is different. Next one. Either. Either I need you be careful with the correct pronunciation with uh, about th. Remember th makes two sounds. That depends the phonic in the case of the sentence. If we're not sure about how sound, uh in the and that word found the phonics. You guys encuentren el símbolo fonético. Identificarse tuvieron tiempito de ver esa lección que les envié. Ahí estaba representado este sonido th. utilizado en inglés y no siempre suena de la misma manera. Vimos como en el pronombre indefinido both. O sea, mi, pronunci mi posición de lengua es siempre la misma. En medio de mis dientes, pero en esta palabra both suena únicamente como si estuviera sacando un poco de aire. Y there, there. La posición de mi lengua es la misma, pero sounds kind of D. Not the same sound in Spanish. Similar. Either. So be careful with that sound. It's the most common sound in English. Either. I'm happy to see either movie. Sometimes we say neither. So be careful because sometimes we think we use it correctly, but not in all the cases. Now we know either cualquiera o cualquiera de los dos. Por eso abajo lo colocamos. Enough. Enough. Bastante o también suficiente. That's singular. There is never enough time. Look how the word never can change the meaning, right? That can happen too with the indefinite pronouns. Every, cada o todos. Every student failed the exam. Okay, that's a singular. Let's continue. Everybody, everyone. Singular. We can use both and we got the same meaning. Todos, todo el mundo. You can use, is everybody here? Is everybody here? Is everyone here? Y, and the meaning, está todo el mundo acá? Está todo el mundo aquí? ¿Verdad? Everything, todo. The singular, how's everything? Everything is fine. I used it, my indefinite uh, pronoun in a question and then my answer. We got again the definite indefinite pronoun. Everywhere. that singular. Todas partes. The water spilled everywhere. El agua se derramó por todas partes. O sea, por todos lados. Few pocos unos. Plural. He has few friends. Vean que cuando nosotros colocamos singular, plural, observen la oración, cómo está estructurada. ¿Verdad? Y a veces nosotros, a veces, eh, no, les digo yo, no utilizamos correctamente estos pronombres porque tal vez no sabemos esto. No sabemos, ok, se puede utilizar en singular y a veces en la oración la utilizamos y es una oración plural, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede causarnos ese error gramatical a la hora de utilizar estos pronombres indefinidos. Claro que ellos van a significar lo mismo, pero gramaticalmente nosotros no los estamos utilizando bien, ¿verdad? No estamos dando su uso correcto. Entonces, por eso tenemos esta tablita así. Y por supuesto están los más comunes que estoy segura que como los usamos bastante, tratemos de analizar. ¿Los hemos estado usando bien? ¿Verdad? Como few, sabemos su significado. Incluso few puede ser algunos, ¿verdad? Tenemos pocos, unos, algunos. Could be two. Then we got fewer, que es menos. Plural two. There are fewer students this year. Ok. Ven que son pronombres que conocemos bastante. Tal vez no sabíamos que eran pronombres indefinidos. Esos pronombres que no especifican. Persona, cosa, cantidades, ¿verdad? Less. Ustedes dirán, pero mis majos es like en de menos, no hablando como en más. ¿Verdad? No en este caso. Por eso vean que muchísimas palabras, dependiendo la persona y en el contexto que lo esté utilizando, vamos a entender, ah, aquí está funcionando como un pronombre indefinido. En otras no. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. There is less work this year. Little, poco, a singular. There is little to do here. Hay poco que hacer acá. Many, muchos. Sabemos que va a ser en plural, ¿verdad? She has many books to read. Ahí esta books to read. More, más. Singular and plural. You can use Structure your sentence in singular or plural and you can use more. There is more work this year. I got more apples than my sister. Podemos hacer esa comparación. este less and more sirve bastante para eso, para cantidades, pero no está especificando. Cuanto menos, cuanto más. ¿Verdad? Most. La mayoría. También en sus dos formas, ¿verdad? Singular, plural. It rains. Most of the time here. Llueve la mayoría del tiempo aquí. Ven que son usos facilísimos, no son oraciones complicadas, son muy fáciles de utilizar los pronombres indefinidos. Y qué bonito porque no es como no especifican persona, cosas, fácil. Solo tenemos que saber, ok, singular estos, plural acá. Estos puedo utilizarlo en ambos, singular, plural. Y ahí vamos a estructurar, chicos, correctamente oraciones. ¿Qué es lo que queremos? Un inglés acertado. Porque puede que yo me sepa muchísimos pronombres indefinidos. Tal vez no sabía que eran pronombres indefinidos, pero a la hora de estructurar, yo no los utilizaba correctamente. Lo colocaba en una oración plural y ahora veo, ah, este solo se puede singular. Eso estamos viendo nada más. Verdad, más que todo estamos practicando bastante gramática, verdad? Por eso tenemos grammatical rules after that. When Astrid de la Cruz, when we talk about money, in my case, I prefer like a lot, a lot of money, because I think. For the money, when we use like indefinite, is more specific. This one, well, the indefinite don't specific like cantidades no va a especificar. Entonces, in en this case, many and much doesn't have a sense for me with money. I prefer like a lot or less for money. We can use less or more. Many, in my opinion, maybe with objects, it's better when it's an indefinite. ¿Verdad? Pero vamos a ver qué tal ahorita. We don't have porque acá much money is not a specific or you can say a lot of money. ¿Verdad? Pero eh, no, como un, y cuando es pregunta? Cuando es pregunta utilizando many and much. ¿How many? ¿How many? En este caso, por ejemplo, es cuando tú lo utilizas con pregunta si quiere ser un poquito más específico. Entonces acá él no va a funcionar, no puede funcionar como un indefinido. Porque, por ejemplo, si puedes preguntar how much money you have, right? How much money? Pero acá ya estás trabajando with question words. Es una pregunta y quieres una respuesta específica. Ah, tengo 10 Qs, 10 quetzales. 100 Qs, 100 quetzales. Entonces, aquí sí cambia un poquito el uso de many and much. Por ejemplo, casi siempre, how many apples do you see? How many, ¿verdad? Sí, eres un poquito más específico. Entonces, acá, we don't have much money. Yo no, no tenemos mucho dinero. Nosotros no tenemos mucho dinero. Pero no va a especificar en ningún momento. Cuando tú lo utilizas con pregunta, sí se tiende a hacer que quieres una respuesta en específico. Entonces ahí puede que no funcionen ellos como indefinidos. Su significado va a ser el mismo, ¿verdad? Pero si vas a especificar tú de qué quieres saber, cuántos. ¿verdad? Entonces por eso te decía acá, no lo está mostrando como en una eh, forma no especificando. O sea, están diciendo todos ellos no tienen. Nosotros no tenemos mucho dinero. Pero o si sea, entre todos platicamos, no va, no tenemos. Entonces. No es específico. Si espe especificas en pregunta, creo que ahí sí, como estás preguntando, quieres una respuesta específica, ¿verdad? Entonces puede que ahí no funcione como indefinite. Algunos de ellos no solo funcionan como indefinite pronouns. En algunos otros temas los podemos encontrar. Y muchísimas palabras en inglés es así. Las encontramos en, en muchísimos temas. Y vemos que el significado va variando dependiendo del contexto, ¿verdad? O Tal vez no el significado en sí, como qué significa en español, sino cómo lo plantean, más que todo, ¿verdad? Vamos a continuar con neither, que es ninguno de los dos. Que pareciera que, ¿verdad? Vimos ya ahorita como los positivos y ahorita vamos a sentir que son los negativos. Neither. ¿Verdad? Esta la utilizamos, mi, neither. Decimos, ¿verdad? Entonces, vean si las hemos estado utilizando bien. Y estas nos confunden como either, neither. A veces nosotros no hacemos el uso correcto de ellos. Entonces, como pronombres indefinidos, más que todo. ¿Verdad? Puede que en otro contexto ellos sí puedan especificar, entonces ahí no es pronombre indefinido si especifica, por ejemplo, esta palabra que estamos viendo ahorita y si en el contexto que ustedes la están utilizando va a especificar persona, cosa, objeto, cantidades, no está funcionando como pronombre indefinido, chicos. Acá eso fue lo que vimos, ¿verdad? Que esos eran los pronombres indefinidos, no define exactamente algo, alguien, eso es. Neither of us speaks Spanish. Nobody or no one. Nobody, no one was in class today. None, ningún, nada. Singular, plural. None of the children wanted to answer the question. Nothing, singular. There is nothing in the fridge. Nowhere, nowhere. He has nowhere to stay. And that's singular. No tiene donde quedarse. Algunos sí creo que casi no los usamos mucho porque siempre van a ver en todos los listados los que van a ser los most common, ¿verdad? Los más comunes. Continuamos. Estos son un poquito más largos. Ya cuando pasemos a los otros ya es un poquito más corto. One. It's not, in this case, doesn't work like a specific like a cardinal number. Por supuesto. Un, uno. Por eso. Por ejemplo, cuando uno dice 100, también nos da la opción de que a veces solo podemos decir a hundred. Porque este one, ahí van a ver, se puede omitir y cambiar en algunos textos. Acá one, ¿verdad? Un, uno, por supuesto, but not a specific like cardinal number. One never knows what the future will bring. Podríamos pensar, ah, se refiere a persona. ¿verdad? una persona, uno nunca sabe lo que le traerá el futuro. Pero no, es, no está especificando, perdón, qué persona, ¿verdad? Entonces ahí está funcionando así. Vean que el significado como uno is not about numbers, verdad, no está en sí sobre trabajando como número en este caso, sino refiriéndose, pero no específicamente a una persona. Other, otro, the other class has more students. Others That's the plural. Of course, this one is otro and the other one is otros. The others are going to a concert tonight. Entonces ahora ya sabemos. Este sí. Uno específicamente para trabajar lo singular que va a ser other. Obviamente también existe para que lo trabajemos en plural. Several. Plural. There are several movies playing at the same time. We can add in if you want. Some. Algun, algunos, algo de. There are some dogs in the park. Somebody, someone. I think we already said that. Alguien. You can use both. Got the same meaning. Somebody is in the bathroom. Someone is in the bathroom. That depends of us. Which one use more? I think for maybe. I'm not sure. Someone. Someone is in the bathroom. Hay alguien en el baño. I don't know who. No sé quién, pero hay alguien, ¿verdad? Ven como si todas las oraciones nunca especifican, ¿verdad? Ese es el trabajo de los pronombres indefinidos. Something. Singular. I have something, something, sorry, in my eye. Somewhere. Algún lugar. The singular. Right now, it is raining somewhere. We can say that sentence right now. We don't know. ¿Verdad? No sabemos. Puede que sí, puede que no. No sabemos qué lugar. Pero en algún lugar, pues probable que esté lloviendo. Such. Y este creo que es el mejor ejemplo de cómo trabajan los indefinidos. Este. ¿Verdad? Y esta oración. Yo puedo decir algo. I'm not sure, but could happen. Podría estar pasando. Such. Tall. Perdón, such yo andaba diciendo el, el significado en español en inglés. Such, tal, en tan. He is such a nice man. Él es, si ustedes lo quieren traducir exactamente, él es un hombre tan amable. They, they we know is a personal pronoun, right? He, she, it, we know that personal pronouns. They is a personal pronoun, but look how can work. indefinite pronoun. Let's look at the sentence. They say this is the best restaurant in town. Dicen, podría ser ellos dicen que este es el mejor restaurante del pueblo. You, another personal pronoun, works in indefinite pronouns. You never know. Uno nunca sabe. Again, This one you can we can use uno, two, para you can be two vos in this case personal pronoun we can use it like an uno in in Spanish uno nunca sabe verdad no estamos especificando vamos a arrancar con las reglas gramaticales de estos pronombres indefinidos en singular vamos a ver qué tal vimos para esta tablita si ustedes pueden chicos hacer su lista just singular plural y los que pueden ser both eso les podría ayudar, Para Y pegarlo en algún lugar donde siempre lo estén viendo o cargarlo en su teléfono cuando ustedes no estén seguros cómo puedo utilizar, o sea, yo quiero decir esto este este pronombre indefinido me ayuda, pero lo voy a gramaticalmente lo voy a redactar bien, voy a estructurar correctamente la oración, les puede servir bastante. Recuerden que no siempre es, eh, no siempre es como nosotros lo pensamos en español igual en inglés, ¿verdad? Claro que sí, Sheila Linda. I shared this uh, presentation. Don't worry, ahí va a estar todo esto, ¿verdad? Para ustedes. Así que, como les digo, si pueden dividirlo les va a ayudar bastante porque se repasa nuevamente, ¿verdad? Let's look some examples. Dice que los indefinidos en singular siempre llevan el verbo, como lo vimos, en singular. Si no, estaría mal estructurada, ¿verdad? Puede que cambie una regla gramática. Recuerden que en el inglés está algo así como, ok, this is the rule, esto y esto y esto, but we got exception in English and we use it a lot, you guys, ¿verdad? En inglés amamos las excepciones porque nos enseñan esta regla, pero estos no. Entonces siempre ustedes tienen que tener eso open mind porque pasa bastante en inglés. Pero la primera regla gramatical dice pronombres indefinidos en singular siempre llevan el verbo en singular. Me gusta porque la palabra es siempre. Trust on the word. Vamos a confiar que hay hijo siempre. No me lo va a cambiar después. Somebody is at the door. Who can tell me the verb in that sentence? Somebody is at the door. What do you think? How you how we can find the verb in the sentence? Is yes. okay, thank you. Thank you so much. Is Carlita bendizabal Okay. Add. Yes, I think is is at that works in that case. ¿Verdad? Porque él me da como la pauta que ahí está, parado. ¿Verdad? No siempre vamos a encontrar like an action, a real action, like stand, jump, cry. ¿Verdad? No siempre va a ser tan fácil. Entonces, nosotros tenemos que como look at the sentence, ok, pensarla, analizarla. Vemos que acá lo tenemos en español, entonces eso me ayuda, ok. Pues sé que este es el, el pronombre indefinido, entonces, ¿cuál está funcionando como action en that sentence? ¿Verdad? Everybody, in this case, it's easy, loves chocolate. Nothing was ever the same. Then we got, is there anywhere you want to go? Vemos, entonces, siempre eso tenemos que tener también claro. Hay palabras que en algunas oraciones van a funcionar y me van a representar the action, ¿verdad? The verb in that sentence. Entonces, primera regla gramatical de nuestros indefinidos. Si están en singular, si son, perdón, eh, pronombres indefinidos singulares, su verbo es singular, chicos, para que estructuren correctamente y mi oración tenga sentido. Número dos, los usos de los pronombres indefinidos compuestos como, perdón, compuestos porque se dieron cuenta que habían muchísimos. está solito, son. Any, pero ven cómo ellos se componen con otra palabra y tienen otro significado. O maybe similar, right? Entonces, esto vamos a ver estos estos indefinidos que están compuestos con some and any y también con no, como nothing, ¿verdad? En frases afirmativas, negativas e interrogativas son los mismos que los usos de some and any. Sum y sus compuestos se utilizan. Acá quiero que estén atentos porque nos está indicando cómo los vamos a utilizar. Si este lo puedo utilizar afirmativo, lo puedo utilizar afirmativo, negativo o únicamente negativo. Eso es lo importante de esta regla gramatical para no cometer errores, chicos. Entonces, sum y sus compuestos, o sea, a la hora de que aparezca un indefinido. Compuesto con, con some, lo van a utilizar con frases afirmativas y preguntas. Affirmative sentence or questions. We can use some. ¿Verdad? Únicamente. Ahora, vámonos con any. Y cuando ya los, lo combinamos con alguna otra palabra, estos es lo opuesto. En el caso de affirmative, estos no. Estos pueden utilizarse con negatives y, por supuesto, questions. Could be. Y, por supuesto, no. ¿Qué creen ustedes? Únicamente frases negativas. Solo negativas. No realizar preguntas con este no o sus compuestos. Entonces, son frases afirmativas, preguntas. Any negativas preguntas. No y sus compuestos únicamente negativas. Y vean también, pueden ser preguntas, pero vean cómo se estructuran, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado al estructurar con uh, estos pronombres indefinidos. Siempre no tiene que haber que me esté especificando algo, porque entonces no estamos usándolo correctamente. Porque qué decía indefinidos, non-specific, No va a especificar. There is something on the floor. I look it, but I'm not sure what is it. Hay algo en el suelo. Would you like something to drink? Te gustaría algo para beber? And maybe the answer, of course, can be water. Yes. Yes, please. Like a short answer. Yes, please. You can choose whatever you want. Ahí podría funcionar, no estoy especificando incluso en la respuesta, pero. Podría pasar que sí, utilizo un indefinido para, para preguntar, o sea, no está especificando qué clase de bebida, pero a la hora yo ya puedo especificar o solo puedo responder como eh, pregunta, respuesta corta, ¿verdad? Yes, please. Entonces ya tal vez la especialidad o la bebida del día puede llegar ahí. There isn't anybody home. No hay nadie en casa. I read it like a question. And it's a this Is just a sentence? Is there anything I can do to help? Look at this sentence, you guys. Eh, when you got work with a to be verb, when it's a question, you switch places. They switch places. First, the verb in that case. Pero en este caso el verbo to be que está is, y luego pasa como el subject a segundo plano. Todas las preguntas cuando las redactamos, en I think you know, hacemos este cambio cuando son preguntas, ¿verdad? A menos que estemos utilizando question words. Pero esas palabras conocidas que sabemos que si esta es una pregunta. Esas son las question words. ¿Is there anything I can do to help? Maybe you can say, um, no, I'm fine. Nobody wants to work today. Nobody wants to work today. Esta es una pregunta es una eh, frase perdón negativa por qué why no compuesta está combinada nobody nadie quiere trabajar hoy es negativo o sea nadie nadie se apareció entonces ahí está cada uno de sus usos recuerden some afirmativas interrogativas Obviamente, este some con todos sus compuestos, todos los indefinidos que utilicen some, ustedes ya ahora saben. Ah, únicamente lo puedo utilizar afirmativas y puedo hacer preguntas también. Any, ¿ok? Negativas y puedo hacer preguntas también. Ahora no, y cuando se compone y lleva este no, sabemos que únicamente frases negativas. No dice preguntas negativas, frases. Negative sentences, ¿ok? Vamos con la siguiente regla gramati gramatical perdón, de los indefinidos. Cuando nos referimos a un pronombre indefinido, normalmente utilizamos un pronombre plural. Ok, veamos eso. Let me see, María Aguirre dice. Teacher, yo una vez pedí en inglés, yo quería beber Coca-Cola y creo que me entendieron. Teacher, me once. Want... In English, I asked that I wanted to drink coke and they understood me. Thank you, teacher. Ah, okay. I'm glad María. me alegro bastante. Sí, ustedes pierdan el miedo. De todas formas, como diría una mi alumna, nos van a entender, mis majo. Pero queremos un inglés acertado, ¿verdad? Y creo que con todo esto y también perdiendo el miedo a, a, a ponerlo en práctica, les va a ayudar bastante. Esta tercera regla gramatical, cuando nos referimos, ok, vamos acá porque se siente un poco confuso, por eso colocamos ejemplos. Cuando nos referimos a un pronombre indefinido, normalmente, esta palabra, normalmente, podríamos decir casi siempre, ¿verdad? Pero no está siempre, sino como lo más normal, lo más común es que utilicemos un pronombre plural, ok, veamos qué tal. Everyone, ok, ahí está mi pronombre indefinido. Y dice que normalmente utilizamos un pronombre plural. Everyone is here already. Ahí está mi, mi primera parte de la frase con el pronombre indefinido. Continuemos. They, ahí está mi pronombre personal en plural. They have been waiting for you. Pero, o sea, everyone day. Ahí está. Por eso tenemos que como que aprendernos la tablita. Everyone. ¿Verdad? Somebody left their jacket. Ahí utilizamos, ¿verdad? It's so cold outside. I'm sure they will be back for it soon alguien ha dejado su chaqueta, hace mucho frío o hace tanto frío, estoy seguro que ellos, si quieren utilizar en español el pronombre, estoy seguro que ellos regresarán pronto. Entonces está el pronombre indefinido y normalmente, o sea, a la hora de seguir trabajando la oración de la primera frase y luego ya para complementar, casi siempre vamos a utilizar un pronombre plural para que tenga sentido. Podemos utilizar el genitivo. Cuando decimos genitivo es como apostrofe S. Es esa como comita que se coloca arriba y una S. A eso se le llama genitivo. Dice que podemos utilizarlo con pronombres indefinidos de personas y cosas, pero para indicar posesión que le pertenece. Acá podríamos pensar, mm, se está especificando. No exactamente. Recuerden que algunos pronombres indefinidos sí los vamos a utilizar, lo que yo les platicaba, más como para personas, plural, no estoy especificando quién, qué persona. Y otros van a ser un poquito más comunes para places, things, ¿verdad? Cantidades, van a ser como que están divididos así también. Algunos yo sí los puedo utilizar más como para referirme a personas, otros son más comunes pues para cantidades, ¿verdad? Entonces... Estos pronombres indefinidos de personas, por ejemplo, como el ejemplo anyone, podemos trabajarlo con este apostrofe s únicamente para nosotros indicar posesión. Sigue teniendo el mismo trabajo el indefinido, no está especificando. Veámoslo a ver qué tal. Is this anyone's seat? ¿Hay alguien sentado en este asiento? ¿Okay? Entonces, estamos preguntando si a alguien ya le pertenece ese lugar. Entonces, ahí sí te, o sea, si va a indicar posesión, mi pronombre indefinido que se especificó como para personas va a trabajarse con este, apostrofe as. Tiene que, porque quiero indicar una posición. En este caso, estoy preguntando si ya alguien está ahí. ¿Ok? Eso es algo súper importante. Si vamos a evitar utilizarlo como en este sentido, pues también, ¿verdad? Pero para que sepan, si es un pronombre indefinido de personas, si y ustedes quieren indicar si le pertenece a alguien, es esta forma. Apostrophe s. Muy bien. Vamos, just let me see. Okay, we got time before we continue with relatives. Let's work a quick exercise about the first one indefinite pronouns i got a paragraph here and i want you help me to complete this paragraph using the correct indefinite pronoun okay and then of course if somebody can read the paragraph Okay, I think you can see now. Okay, I got 2 four, 5. So I need 5 volunteers. Each one of you guys help me with each sentence. Okay, Eduardo, good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, okay. You got the first sentence, please complete with the correct indefinite pronoun. Okay, I don't know anyone famous. Okay, anyone. Just let me then we read it all of it. Okay, thank you so much, Eduardo. Sheila Sarceño, hello, good afternoon. Hello, Miss. Good afternoon. <laughs> good afternoon. Please, the second one. Okay, um is there um... In, and this, in this one can help you like when we learn about some any and no verdad en que clases de oraciones las podíamos utilizar ahí te puede ayudar bastante eso. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, i think it's nobody okay can you read all the second sentence please okay is there nobody interesting about celebrities on tv now okay you remember you say nobody right mm -hmm. okay we'll, we'll discuss later thank you so much okay then when you are famous famous sorry you can go the third one please julie hello good afternoon hello good afternoon everyone good afternoon miss Maho. hello well i will repeat what uh, shayla said okay thank because you it wasn't correct <laughs> sorry sheila is there <laughs> anything interesting about celebration on tv now i think tell me is. why tell me why you want change nobody because it's a question it's not a negative sentences exactly thank you so much julie and you say the correct relative Indefinite, sorry, indefinite pronoun is. You want anything, right? Anything. Mm -hmm. Is okay. there anything interesting about celebration on TV now? Okay. Yeah. You. Yes. Thank you. Thank you so much. I Thank love you. that you guys. I love that. Por eso le dije al inicio, Linda. Acá te puede ayudar lo que acabamos de ver, Of course, you guys can sound correct for us. For me doesn't sound run. Pero para mí sonaba bien, se escuchaba bien. Pero estábamos gramaticalmente utilizando eh, este pronombre indefinido correctamente. No. Porque tiene, está compuesto. No, body. Y dijimos que todos estos que tuvieran el no y sus compuestos, ¿verdad? Frases negativas. Decía, ¿verdad? Eso, chicos. Esos, esas tres cositas, some, any, no. Les va a ayudar bastante. Astrid de la Cruz. Vamos con la siguiente. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Uh, I think that is uh, anywhere. Anywhere because people follow you. Okay. Just me si puedo porque mi mouse a veces no me está. Anywhere. Okay. And don't worry, we read it at the end. All the paragraphs. Okay. thank you so much, Astrid Linda. Okay. Carlita Mendizabal, hi, Miss. Wow. Hello, um, I think there is nobody likes when people don't respect your privacy. Okay, and that's true. Thank you so much, mm -hmm. Carlita. And please, Amabilia, the last one, the last part of this paragraph. Good afternoon. Everybody. Mm. Tú me dices, me quedó por supuesto nothing. Agree or you want to switch? ¿Quieres cambiar alguno? O le colocamos nothing. Mm -hmm. Where do you think? name You many nothing with um, with anywhere anywhere Sorry, with nobody This one here No nobody Uh mm -hmm. this one is nobody with anywhere uh these two you want to switch them yes okay let me move this one here okay and nothing add in the last sentence yes okay thank you so much now i want you guys to listen listen please and try remember the rules and of course the meaning of each of these indefinite pronouns that can help us in this case too okay y recordando también las uh, reglas gramaticales the some any and no ¿verdad se recuerdan y justamente acá ellos están porque si se dan cuenta son los más utilizados los más comunes que nosotros trabajamos i don't know anyone famous is there anything interesting about celebrities on tv now when you are famous you can go nobody because people follow you what do you think you guys anywhere likes when people don't res respect your privacy there is nothing i could add to that story ¿qué creen ustedes chicos creo que sí okay. sí se marca bastante nuestro nuestro error ¿verdad? porque acá sí al escucharlo sabemos que no suena bien entendemos qué quiere decir ahí funciona i love read of course each one of us maybe will love read, but the most important reading comprehension. That's the important part too. A mí me puede encantar leer, pero si no hay una comprensión de lectura, pueden pasar estos errores. ¿Cuál es el error, chicos? Me lo pueden colocar en el chat o me lo pueden decir. Yes, Miss. Uh, I think the third, the third sentence okay. is wrong because uh, the sentence is talking about a place. Entonces, so the word, the right word is anywhere. Okay. When you air from famous, you can go anywhere. Excellent. You can go anywhere, and I put a nobody here, right? Yes. Thank you so much. And otra cosita que es importante y que tal vez a veces nosotros pasamos los desapercibido. Perdón, chicos. Cuando hacemos esta clase de ejercicios, es que no notamos mayúscula. Look at indefinite pronouns. Quiero que observen cada uno de los pronombres indefinidos. La, los cuatro, ¿verdad? Anyone, anything, anywhere, and nothing doesn't have capital letter. But nobody is using N, and it's a capital letter. Es una mayúscula. Sé que inicia la oración, Ok, Yo pare acá. A nadie le gusta, verdad, que lo sigan. Anywhere because people follow you. Pobrecitos, o sea, no pueden salir porque por todos lados van a encontrar personas y los van a seguir. Hay punto. Hago una pausa. Nobody likes when people don't respect your privacy. Escuchémoslo nuevamente. And I think it's correct now. I don't know anyone famous. Is there anything interesting about celebrities on TV now? When you are famous, you can go anywhere because people follow you. Nobody likes when people don't respect your privacy. There is nothing I could add to that story. Sounds better? What do you think? Let's check our answer, you guys. Veamos a ver qué tal. Ahí nos va a colocar chequecitos si están bien utilizados los indefinidos. Ven que no es tan fácil como nosotros pensamos. Puede que a veces nosotros pensamos que estamos utilizando bien la palabra. Pero ahora con esta regla gramatical que para mí es la que nos va a ayudar bastante, some, any, and no. Ven que hay demasiados indefinidos que están compuestos con ellos. Recuerden, ok, some frases afirmativas, preguntas. Any frases negativas, preguntas. No frases negativas. A, a recordar eso para que no haya un error. Y me encantó este de anywhere. Indica un lugar, ¿verdad? O sea, sí está hablando de place. No especifica, pero es a place. ¿Verdad? Va a ser un lugar. Sé que es un lugar. Eso también por eso les decía el significado de cada uno de los que vimos ayuda. Ahí. Sounds great, dice Eduardo. Mayra, yes, hello, good afternoon. Good afternoon. A question about the difference between anything and nothing. Anything and nothing. And nothing. Is yes. there anything in this any? Es como like we gotta change. O sea, a change, sorry, que sí puede haber algo. Hay algo. And nothing es nada. Si yo hubiera dicho, is there nothing? Ahí sí yo ya dije. No hay nada interesante. Anything, estoy como abierto a que maybe yes, maybe no. Puede que sí hay algo interesante, puede que no. No estoy seguro, no estoy especificando ahora nothing. Si ya estás diciendo tú, no hay nada interesante. Nothing. Anything oh, te no. da esa como, ajá. Anything te da esa como pausa de puede que sí, puede que no haya algo interesante en la televisión. Eso es. Yeah como cuando uno responde creo que exactamente exactamente exact me encantó eso Mayrita. Bien, sí bien. Esa, ah, ese sí, sí, seguro que no exactamente ahí ya dije yo nothing no hay nada ahí sí si yo ya estoy no nada yo al menos o sea para mi o sea, para, para mí no hay nada pero este anything es como creo que no vamos a encontrar o puede que haya y como es preguntas, sí es como Esas posibilidades, because it's a question. Is there anything interesting about celebrities on TV now? Maybe I can ask a different person. Pero le estoy preguntando a alguien más. Is there anything? Esa persona me podría decir. Mm, no, I'm not sure, but let me see. Or we will see. Let's see if we can find something interesting. Ahí, estas clases de preguntas se les conocen como open questions. Y tenemos close and open questions, ¿verdad? Hay preguntas que creo que lo vamos a ver también. Eso es, cuando tú tienes como para brindar una respuesta más amplia. Hay preguntas que es yes or no, y ahí está, ¿verdad? Pero este anything me da eso, ¿verdad? Esa como open answer. Backpack, puede ser, ahí sí que la respuesta dependiendo a quién le pregunte. Eso es. Vamos. Okay. Y ven. Yeah, yeah. Gracias. Bueno. Ven entonces... Nothing, is... uh -huh. Nothing sí. es de los, eh, como derivados de los no, que no podríamos usar en preguntas. Nothing exactamente. Nothing exactamente. O sea, ahí si sí tú ya estás negando. Entonces es una frase negativa. Tú sí ya uh -huh. estás diciendo, no hay nada. Eso es, y ves cómo si, y me encantó eso, cómo si sí te ayuda eso. Cuando tú identificas, ya no hay confusión. Ya no hay confusión porque ya sabemos que any y sus derivados, frases negativas y preguntas, por supuesto, o sea, sí son puede ser frases mm -hmm. negativas, pero estos any también pueden ser preguntas, mientras que el no y sus compuestos, ellos son únicamente frases negativas. Nunca lo vas a poder utilizar en pregunta, porque realmente sería ilógico preguntar cuando tú ya estás negando, o sea, no, no se puede, no hay para que pregunto, ¿verdad? Si ya estoy diciendo nothing, no uh -huh. se puede. A ah, eso, por eso es que es importante el some, any and no en estos, en estos pronombres indefinidos, chicos. De acuerdo. Gracias. Bueno, ven, ven que sí. Eh, ustedes cuéntenme. Tendemos a no utilizarlos bien, porque nosotros traducimos exactamente como yo tengo una idea en español y pum lo quiero pasar a inglés. No va a funcionar las reglas gramaticales en inglés con este tema. Se dan cuenta que sí es súper eh, importante seguirlas y no va a haber un error. No va a haber error gramatical, chicos. Y a la hora que ustedes platiquen con alguien, tampoco va a haber confusión. ¿Ok? Entonces, déjenme ver <coughs> que el día de hoy... Todavía no tengo el link de asistencia, solo permítanme unos segunditos. Okay, thank you so much. Let's continue now with the relative pronouns. Completely different, you guys. Los pronombres relativos. Vamos con estos. Los hemos visto también. Los utilizamos bastante. Veamos si los hemos utilizado correctamente, ¿verdad? Igual como nos pasó con los indefinite pronouns, que creímos que siempre este any, some, and no se podía, ¿verdad? En cualquier situación, ahora ya sabemos. Así que vamos con estos. Dice que estos los utilizamos para referirnos a un noun, o sea, un sustantivo. ¿Cuáles son los sustantivos? Personas, animales, cosas, lugares, ideas abstractas. Esos son sustantivos. Entonces, estos van a referir a persona o una cosa mencionado antes, o sea, en su frase ya se mencionó y al que queremos agregar más información o modificarlo. O sea, que el sustantivo sí va a aparecer acá. Acá sí vamos con los relativos, si sí vamos ya a tener identificado específico persona o cosa, Pero, o sea, un sustantivo. Y ya se mencionó antes, los pronombres relativos vienen entonces a modificarlo o agregar un poco más de información sobre este sustantivo. Completamente diferentes, ¿verdad? Los pronombres relativos pueden referirse a algo o a alguien, y me encanta esto más fácil en singular o en plural. Se puede referir tanto en singular como en plural, los relativos. Algunos, perdón, algunos pronombres relativos se pueden usar solo con personas. Este es como el truquito de estos. Vimos que pues, no hay problema en singular en plural, pero algunos van a ser específicamente para personas. Y otros solo con cosas. Y algunos con ambos, como vimos anteriormente, ¿verdad? Singular, plural. Y, al, y algunos con ambos. Igual acá, solo que acá es algunos con personas, algunos más específicos con algún otro objeto, cosa, un lugar. ¿Verdad? Entonces vamos a ver a continuación esa lista de los pronombres relativos. Por supuesto, we got the definition in English, a pronoun, a relative pronoun that heads. An adjective clause. In this topic, in this part of the lesson, we have clauses. Vamos a tener algunas cláusulas que tenemos que seguir. Let's we got some examples of relative pronouns that which who whom whose. Let's look at the example. That dog. I got my noun here. I got the noun. El perro. O sea, that. the cake. ¿Qué está haciendo mi relative pronoun? Modifies. ¿Qué me está diciendo? Ate the cake. ¿Quién se lo comió? En este caso, este noun es, por ejemplo, sería, si fuera con pronombre personal, sería con este pronombre personal neutro, ¿verdad? Que es it. Entonces, ese that ahí está diciendo, o sea, este perro. And is looking guilty. We got the, like. The complete for that sentence, ¿verdad? Completar esa frase como para que esté una oración bien estructurada. Eso va a ser entonces los pronombres relativos. Si sí hay un sustantivo, ahí estoy especificando ya sea una persona, una cosa, un objeto, los sustantivos son eso. Por eso dice acá, nos referimos a un sustantivo. ¿Qué son los sustantivos? Personas, animales, cosas, lugares, ideas abstractas y nuestro pronombre relativo va a modificar o incluso brindar características, o perdón, brindar información. En esta parte vamos a tener cláusulas que las vamos a ver y también, por supuesto, reglas gramaticales de cada uno. Exactamente, Eduardo, está especificando. Entonces, acá la tablita va a estar dividida así si vimos que algunos era con personas y otros con cosas algunos con ambos en este caso solo whose va a ser con ambos verdad para persona o cosa este whom no se utiliza mucho preferimos a veces who verdad es como el más más utilizado hay más esos son los que nosotros tenemos que lograr identificar porque los otros, nosotros, nosotros, eh, perdón, nosotros, nosotros, nosotros ya lo manejamos un poquito mejor. Logramos identificarlos, tal vez no sabíamos que son pronombres relativos, pero los logramos identificar. Ahora estos puede que no siempre lo usamos correctamente. El DAD, ¿qué significa qué? Por supuesto que el significado puede variar dependiendo de cada persona. Este DAD, vamos a poder utilizarlo, persona. Cosas. O sea que en un sustantivo, personas, animales, cosas, that puede funcionar. Which, este sí con cosa, más relacionado como a place, pero podría ser también objeto. Who, qué o quién. Este también sabemos que es persona. Whom, que tiene similitud con who, ¿verdad? Entonces también solo persona. Whose, que es cuyo, persona o cosa. Entonces, ¿cuáles son los dos que podemos utilizar? Con ambos, DAD and whose. Pero veamos cómo utilizarlos correctamente. Grammatical rules. El pronombre relativo se encuentra en lugar de un sustantivo. Entonces, perdón, algunos dirán, pero mis decía de que sí iba a estar el sustantivo y luego este iba a venir a modificar o a brindar un poco más de información. A la hora que nosotros utilizamos el pronombre relativo, como que ya no vamos a volver a repetir en el, por ejemplo, en la frase the dog. La siguiente parte de la frase era eight, ¿verdad? Dad, ate de que. Como el perro vuelve a decir, pero para no poner the dog again, utilizo el relativo. Ese es, ese es como el, su trabajo. Entonces vamos con dad. Es el pronombre relativo más utilizado en el inglés. Creo que estamos de acuerdo. Dad cake, dad play, dad... Ahí anda uno con el dad para todos lados. No dad de papá. Recuerden que hay algunos que sound the same, but it's not the same meaning, or even maybe the last sound can make the difference. And the vowels, of course. Entonces dice que es el más utilizado, ya que se puede utilizar tanto con personas como con cosas. Se utiliza acá, atentos, para sustituir y también son pronombres relativos. Pero este dad, ¿por qué es más utilizado? Por esto. Porque utilizo dad para sustituir which, who, whom. Por eso se puede utilizar persona, cosa. Porque él puede sustituir a which, puede sustituir, sustituir a who and whom. Claro que lo pueden utilizar estos tres y también va a estar correcto. Pero dad, por eso es el más utilizado, porque él puede cumplir la, la función de estos tres pronombres relativos también. Exactamente, Eduardo, para no redundar, como para no decir quién hizo la acción o de qué estoy hablando, a quién está modificando. Veamos ejemplos de dad. This is the book dad. O sea, ese dad ahí, ¿qué cosa? El libro. One. The Pulitzer Prize last year. Este es el libro que ganó el premio Pulitzer el año pasado. Por supuesto que en español pareciera como que él desaparece, pero eso, eso, acá su trabajo fue modificar, o sea, nos dio más información. O sea, ¿Qué libro ese? That book. Imagínense ahí ustedes señalando aquel. Ese que está ahí, ese fue el que ganó, ¿verdad? Eso es lo que hacen los relativos. Se podría decir que no tienen un trabajo así como que, ay, qué complicado, como nosotros que vimos que sí, ¿verdad? un poquito más específico el significado de cada uno. Entonces, ahí, that, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, el más utilizado. This is the restaurant, siempre encontrar el sustantivo importante con los relativos. This is the restaurant that received the excellent reviews in the newspaper. Spanish. Este es el restaurante que recibió excelentes críticas en el periódico. Ven que en español podríamos decir, ay dice no tal relativo, o sea no no sé cuál es su trabajo, pero es como decía Eduardo, no estamos redundando, no que vamos a, a utilizar los relativos. Dad, dad restaurant, dad book. Vamos con which. Dice que este solo se puede utilizar con las cosas. Let's look at some examples. My new job, we got a coma. which I only started last week is already very stressful for a guy or for a girl. Mi nuevo trabajo que acabo de empezar la semana pasada ya es muy estresante. I want you to notice like Short pause. Why we got a short pause? Because we got a coma. My new job, coma, which I only start last week, and we got another coma. We'll look that later, you guys. The house which we lived in when we were children burned down last week. That's so sad. La casa en la que vivíamos cuando éramos niños se quemó la semana pasada. Look at that sentence. No comas. Vamos a ver qué, qué significa. Who, solo se puede utilizar con personas. Ya sabemos que Dad puede sustituirlos, ¿verdad? Examples, my sister who just moved in with me is looking for a job. Mi hermana, que se acaba de mudar conmigo, está buscando trabajo. Recuerden que los signos de puntuación como el punto, una pausa más larga, coma, hay pausa pero es más cortita. A mí me encanta eh, use verdad de puntuación a veces nos va a ayudar a como cuando leamos hacer como esas pausas nos da como ese tiempo para como tener parte de qué sigue después. Y no a veces queremos leer todo de corrido, hasta se nos traba la lengua porque, como que no logramos tener ese tiempo. No quiere decir que ahorita las esté utilizando en este sentido, pero sí ayuda más que todo en la lectura. Acá con este tema vamos a ver por qué a veces aparece como, a veces no. I never met someone who didn't like music. Nunca he conocido a alguien que no le guste la música. Whom que se utiliza para hacer referencia al objeto indirecto del verbo, pero no lo utilizamos mucho en inglés coloquial. O sea que vamos a preferir dad en who a whom. No quiere decir que no se utilice nunca, pero no está en su vocabulario como del día al día, como dad or who, ¿verdad? Más menudo utilizamos who en vez de whom, pero es importante conocerlo. Personas que sí lo utilizan al estructurar, ellos sí trabajan con whom. Entonces es importante conocerlo. Saber que puede ser sustituido por who o por that ¿verdad? The woman with whom I was talking to was my cousin. La mujer con quien estaba hablando era mi prima. This is Peter, whom I met at the party last week. Is this Peter? A quien conocí en la fiesta la semana pasada. Let me see, I look at the sentence, Laurita. The woman who works at my office is very efficient. It's a good sentence. Exactamente. Y lo, lo estamos utilizando bien en persona, ¿verdad? Ese who, ese relative. Whose, el uso de whose indica posesión. Ok, creo que es el que nos ha especificado. En el otro sabemos que es persona, sabemos que un objeto y este who's dice que indica posesión. Por eso decía que creo que era uno de los que podíamos con ambos, ¿verdad? Para las personas como para las cosas. Observemos ejemplos. Perdón, no había visto Magrita, adelante. Hola, ah, hola. Gracias. Hola, bajo En la parte anterior que estaba aquí. Con los dos ejemplos de whom. Quería saber si es posible cambiar estas dos oraciones utilizando who. Solo para ver qué es lo que cambia. Just the, just the word. The, the woman with who I was talking. Con la que estaba hablando. Es que whom y, y who. Same meaning. Es el mismo significado. Y obviamente lo estamos utilizando bien. Porque es persona, ambas una mujer, ¿verdad? La mujer y Peter, personas. Si tú quieres utilizar who, va a quedar en la misma posición que whom. Obviamente a la hora de pronunciar ya no estás haciendo el whom, solo who. La, la mujer con la, es eso, with who, con la que estaba hablando, eso es. Okay. Pero no es que a la hora de que tú estructures, who se pone en alguna otra manera. Uh -huh. No. No. Eh, por eso es que dice incluso que that puede sustituirlos, pero no hay cambio en estructura. Okay. Y, van, y va, él va a tener el mismo significado. Por eso recuerden: that funciona personas y cosas, who en whom personas. ¿Verdad? Por eso decía eh, que no lo. Eh, no lo utilizan tanto este hum, por eso creo que no lo hemos utilizado tanto nosotros, no lo hemos escuchado, porque de verdad en, en inglés coloquial no está mucho. La verdad, yo muy raras veces he escuchado, pero sí hay en raras ocasiones que hay este, este hum y uno lo hasta lo siente raro, pero es eso. No es tan, no es tan popular el hum, por decirlo así, porque imagínense, se puede sustituir con dar y se puede sustituir con who, va a preferir uno hacerlo como con esa, ese relativo más utilizado, que es Dad. Pero estructurando van a, va a tener el mismo uso, va a significar en lo mismo, porque por eso dice sustituye. No quiere decir lo cambia y no cambia su significado. Entonces, por eso no, no hay problema a la hora de estructurar. El uso de whose indica posesión, ¿verdad? Tanto para las personas como para las cosas. That is the girl. We got a relative, you can think at the beginning of the sentence, dad, of course. ¿Verdad? Ya no quiero decir, that girl is the girl. Como estaba diciendo Eduardo exactamente, para no redundar, chicos, esos son los relativos. That is the girl whose parents got divorced last year. Decía que indica posesión. Acá no tanto de pertenencia como lo vimos en el asiento, ¿verdad? Quién le, si alguien ya estaba ahí sentado. Recuerden que who se puede utilizar tanto para personas como objetos. Siempre dando esa, in, eh, indicando esa posesión. En este caso, esa es la chica cuyos padres se divorciaron el año pasado. Imagínense ustedes, imagínense ese escenario, un grupo de personas pasa a esta muchacha, entonces yo vengo y digo, that is the girl whose parents got divorced last year. Como de chisme, ahí es ese, ese whose en esta oración es eso, ¿verdad? Como ahí va, ella es. Y vean cómo exactamente para no redundar, para no decir that is the girl o oh, that verdad de nuevo decir the girl over there no sé como para no redundar luego tenemos Paul whose wife just had a baby will not be at work for a few weeks verdad Paul cuya esposa acaba de tener un bebé no irá a trabajar durante unas semanas ¿Ok? También tenemos, y por eso les decía, estos relative, pero que nosotros los conocemos bastante, tal vez no sabíamos que también funcionan como pronombres relativos, porque los conocemos, ¿verdad? Tenemos estos adverbios relativos o son los pronombres relativos que a veces se utilizan en lugar de un pronombre relativo, o sea, van a tener esta función acá, aunque ellos no sean específicamente pronombres relativos. Vimos la lista de los pronombres relativos, pero hay algunas palabras que nosotros necesitamos a estos y ahí van a tener como esa función de pronombre relativo para hacer la frase más fácil de entender. ¿Por qué? Porque es súper común. ¿When, where, and why? Y estos tres también se les conocen como question words. Sabemos que sirven para hacer preguntas, pero no siempre. En este caso, van a, no van a funcionar como question words porque no van a iniciar la pregunta. Veamos cómo van a funcionar como pronombres relativos siendo ellos otra cosa. Pero estos adverbios se refieren a expresiones de tiempo, lugares o motivos. Pero siempre va a estar trabajando con el sustantivo. ¿Ok? Entonces, sí, se pueden utilizar también. The university. Where I teach is an excellent school, ¿Ok? Está funcionando ahí como question word, por supuesto que no. Sí te está teniendo como esa posición de pronombre relativo que conocemos de dad who whose, ¿verdad? Está funcionando ahí. Can you tell me when is the best time to call? Ahí de nuevo. Of course, in this case it's a question, but the word doesn't begin. Acá con esta palabra no iniciamos. Can you? Ahí eso es lo que está haciendo la, la pregunta. When está funcionando como pronombre relativo porque decía que va a modificar o brindar más información sobre el sustantivo. ¿Puedes decirme cuándo es la mejor hora para llamar? Ahí estoy ayudando a dar más información. ¿A qué? A que me den la mejor hora para llamar. Para estar seguro que yo llamo a las 8 de la mañana y me van a contestar. Me van a brindar la información que necesito. Entonces, funcionan como pronombres relativos, pero ellos no son específicamente pronombres relativos. Pero sí van a funcionar y es más fácil de entender a nosotros porque sabemos su significado podemos omitir el pronombre relativo cuando es el objeto de la frase. O sea, no podemos decirlo. Por ejemplo, acá, the exam. Acá vamos a omitirlo. Yo no voy a decir the exam that I took. Ahí sí, no. The exam I took this morning won't be correct and return. Until next week. Ahí no y lo podemos omitir. Podemos omitirlo. No quiere decir que si no lo omiten ahí está incorrecta la oración. Es como en español que podemos omitir los pronombres personales, pero los pueden decir también. Ambas cosas son correctas. Esa es la como la cosita importante acá. Puede omitirse el pronombre relativo cuando él es el objeto de la frase, pero si lo dicen no va a estar incorrecto. ¿verdad? Es como eso que les dije en español de los pronombres personales. The woman who, o únicamente, the woman I'm dating is a teacher. Entonces, si su oración, sí, si como que el relativo es como que el objeto de la frase, o sea, lo específico, específico que estoy hablando. Porque vimos diferentes estructuras de oraciones y vimos cómo él puede que modifique, puede que esté brindando una información. Acá el pronombre relativo, él está siendo el objeto. No hay más. The exam, the woman. Entonces sí se puede omitir. Si no lo pueden decir también, ¿ok? No hay ningún problema. Vamos ahora con las que yo les decía. Acá y vamos a ver cláusulas relativas. Estas son únicamente para los relative pronouns. Se utilizan los pronombres relativos para unir dos o más cláusulas. Formando así lo que llamamos cláusulas relativas. Hay dos tipos de cláusulas relativas: las que añaden información adicional, perdón, y aquellas que modifican. Vimos que esos eran los relativos, o sea, ese es el trabajo de los eh, pronombres relativos. ¿Cómo sé yo cuándo está modificando y cuándo únicamente está brindando más información? Acá vamos a tener entonces y para saber las non defining relative clauses, defining relative clauses y aquí va a aparecer la comita, chicos, que aquí va a ser súper importante. Las non defining relative clauses, estas cláusulas agregan información adicional, o sea que acá el pronombre relativo con esta estructura, con esto que nos va a dar vamos a saber nosotros que está dándonos información adicional. Y quiénes son las protagonistas por decir así, se utilizan comas para separar la cláusula relativa del resto de la oración. Se recuerdan que en algunos ejemplos teníamos coma y en otros no. Entonces ahora ya saben, a esas serán non defining relative y los otros van a ser defining relatives estos me está brindando más información, el otro está modificando. Entonces, no se puede utilizar that en lugar de which o who en este tipo de cláusula. Vimos que that era el más común y podía omitirse muchísimos gracias a él. Únicamente entonces ahora vamos a saber que si son defining relative clauses, sí. A la hora que sean non defining no podemos cambiarlo. O sea que vamos a utilizar which or who. ¿Verdad? Acá. Aquí no vamos a hacer ese cambio para que sea más fácil para nosotros. Si hay comas, van a estar cada uno trabajados correctamente. Veamos ejemplos. My friend Tony, who is an excellent writer. Se utilizan comas para separar la cláusula relativa del resto de la oración. Por eso ahí está. My friend Tony, separé porque inicia mi cláusula relativa, who is an excellent writing. Y ahora el resto de la oración. Is helping me with my English paper. Ahí está la información. Ahí está él brindando más información. Eso es nada más. Entonces las comas, cuando ustedes las vean, ustedes ahora van a saber, ok, acá el relativo me está brindando más información, dándome información adicional. Si no hay coma. El relativo está modificando. ¿A quién? Al sustantivo. Que también es importante. Vamos a otro ejemplo. The report which my boss asked me to write last week, coma, still isn't finished. ¿Ok? Ahí están las comas. O sea, estoy separando sustantivo. Luego mi cláusula relativa. Y luego ya el resto de la información en mi oración. Eso es non-defining relative clauses, cláusulas que agregan información adicional. Por eso es que a veces aparecen comas, a veces no. Vean cómo acá no cambié este which por dad. No estaría correcto. The report, pero usted diría mismo, pero usted dijo que dad sustituía, pero ahora ya sabemos que no cuando estamos trabajando con comas cuando me está brindando información adicional. Tiene que ser, pues, el que sería correctamente, por decirlo así. Vamos ahora con las defining rather clauses. Estas cláusulas definen al sustantivo e identifican a qué cosa o persona nos referimos. Va a ser un poquito más específico. El otro brinda más información. Este va a especificar, va a modificar de quién en la oración estamos hablando o de qué. No se usan comas con este tipo de cláusula. Eso nos puede ayudar a la hora que hagamos un ejercicio para recordar esta las non defining en las defining. Comas, no comas, acá no hay sustitución porque es una non defining. Aquí está brindándome más información, acá está identificando, modificando al sustantivo. ¿De qué se está hablando? ¿De quién? Ejemplos, I wrote the report. Vean incluso cómo cambia la estructura de la oración, ¿verdad? El sustantivo no aparece primero. I wrote the report that you asked for. She never met the man who saved her father's life. Están cumpliendo exactamente cada una de estas la función que estamos viendo. En la otra, brindarnos más información, ¿verdad? En esta, modificando, identificando de qué cosa, qué lugar, el sustantivo en general, nos estamos refiriendo. Es fácil, solo que tal vez nosotros nunca lo vemos de esa manera y pensamos, ahí se pueden usar como sea. No siempre, ¿verdad? El significado de la frase cambia dependiendo qué tipo de cláusula relativa se utiliza. Podríamos pensar, Uf, siempre va a significar lo mismo. Aquí solo hay comas y una coma no puede cambiar el significado, pero claro que sí. ¿Por qué? Porque la non-defining me está brindando información y las defining modifica al sustantivo, o sea, me dice de quién o qué se está hablando. Entonces sí puede cambiar. Puede que para nosotros no, porque una coma no puede cambiar, pero veamos. Same sentence, va a ser la misma oración, same phrase. The employees who work long hours complete their projects on time. Lo leí sin pausas, ¿verdad? Todo ahí de corrido. Vamos con la non-defining. The employees who work long hours complete their projects on time. Vamos en español. Los empleados que trabajaban largas horas terminaron sus proyectos a tiempo. All of them. Los empleados que trabajaban, aquí dice que los empleados que trabajaban largas horas terminaron sus proyectos a tiempo. Solo, obviamente, los que trabajaron muchas horas terminaron. Los que no se quedaron todas esas horas como extras, ellos no. Aquí dice, los que trabajaron muchas horas terminaron los proyectos a tiempo. Veamos la siguiente, porque es lo mismo, pero es una non, ¿verdad? Es una non defining. Veamos qué tal. Los empleados que trabajaron muchas horas, terminaron sus proyectos a tiempo. Por supuesto que estas pausas sí hacen cierta diferencia a la hora de pronunciarlo. Veamos la nota. Todos los empleados terminaron los proyectos a tiempo. Los empleados, ¿cuántos empleados tengo? Puedo tener 100 y otros tengo los empleados, ¿verdad? Terminaron los proyectos a tiempo. Los empleados que trabajaron muchas horas. Yo le estoy contando a alguien, fíjate que mis empleados trabajaron muchísimas horas, terminaron a tiempo el proyecto. En la otra es como que solo los que se quedaron trabajando horas extras, por decirlo con nuestras propias palabras, ellos terminaron su trabajo. Entonces, sí hace una diferencia esto. Brinda más información, el otro solo va a definir, modificar. Puede que no le hallemos como el sentido porque misma, just a coma. Pero sí, va a cambiar completamente el significado por esto que, que leímos. Agregan información adicional, identifican a qué cosa o persona nos referimos. Entonces, ese es el cambio. Uno trabaja con comas, por supuesto, el otro no. Y también nos puede ayudar. Eso nos puede ayudar con el ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Sí. Si, tenemos que lograr identificar y por eso yo les decía, a veces cuando leemos cometemos ese error. Para algo están los signos de puntuación. O sea, esa pausa más larga significa que puede que yo ya cambie de tema, que me ponga a hablar de otra cosa. Esa pausa más corta puede que aquí quiero que sepan esto, pero acá hay algo más de información sobre esto mismo. Eso es, ¿verdad? Mayrita, cuéntame. <laughs> Oh, más, solo con una duda en la parte de atrás en la, en la anterior que explicaba este de la coma no está cambiado ahí yo, yo lo entiendo o yo lo entiendo más es decir que si decimos algo y luego ponemos algo entre comas es como que es decir algo de algo más específico o sea en esta, por no acá explicar. aquí en este último ejemplo Ajá, o sea, los empleados que trabajan largas horas terminan sus proyectos a tiempo. Yo entiendo esa. Como yo por eso lo decía, horas extras. Ajá. Pero, tal vez imagínate, como... tienen un horario en específico, pero algunos deciden quedarse como más tiempo para terminar su trabajo. Algunos. Y, aquí... uh -huh. ¿Y en lo de abajo que dice todos los empleados terminaron los proyectos a tiempo. Ajá, Ahí todos. Por eso es que hace como esa pausa. The employees. Ahí hay coma. Voy con uh -huh. mi cláusula relativa. Who work long hours. Uh -huh. Y el resto de información. O sea, me está dando más información. Complete their projects on time. Entonces, como hay pausa ¿Hay por decir. Este? Uh -huh. En esta es en la que yo digo, en la que me hace dudar que dice los empleados y luego especificamos los que trabajaron muchas horas, coma terminaron sus proyectos a tiempo. O sea, aquí es donde me vas a ayudar. Todos los empleados terminaron los proyectos a tiempo. Aquí porque tiene... todos, o sea, está especificando que no solo algunos, por esa coma de employees, o sea, estoy diciendo, cómo decir, mis trabajadores decidieron todos quedarse las horas extras, entonces todos terminan hay una mm. pausa entre employees the employees para los trabajadores who, y entonces acá la, la, la cláusula relativa si quieres regreso a esto está agregando más información se quedaron más tiempo trabajando entonces todos terminaron el trabajo ah ya sí, yo lo estoy Ajá. viendo como lo vemos en el español que normalmente que decimos digamos los empleados y luego coma los que se quedaron más horas, coma. Ellos también así lo vemos en español. Así nosotros en español solo tenemos una forma. Entonces, esta para estas estas ahorita para nosotros es confuso porque significa lo uh -huh. mismo. Es lo mismo, mi majo, usted está loca. <laughs> Pero no, en el otro en el otro es como algunos decidieron sí hacer las horas sextas, por eso dice las horas largas. O sea, esas extras no todas las vamos a hacer. Es como que en la empresa te preguntan, ¿quién se quiere quedar horas extras el día de hoy? Es como que imagínate ese escenario, así lo hicieron. ¿Quién se va a quedar para terminar el proyecto? No es obligatorio, si no quieren se pueden ir. Entonces algunos deciden. Entonces por eso dice, los empleados hicieron horas los que hicieron las horas largas, ellos terminaron las horas extras. Ahora en los otros Ajá, es, think... employees, o sea, todos mis trabajadores se quedaron horas extras, vinieron a mi oficina y me dijeron, mis majo, quiero, queremos terminar el trabajo hoy, así que decidimos todos hacer horas extras ahí. Eso es, que en español no lo tenemos, pero eso es lo que hacen los, los pronombres relativos, pero esas son sus dos funciones, ¿verdad? O brindar más información, y el otro únicamente decirme quiénes, o sea, está especificando quiénes sí decidieron hacer las horas extras. En el otro me da la a, amplía la información de que como todos decidieron hacer horas extras, todos terminaron. Es, es un poquito confuso y como dice Mayrita porque como en español no tenemos como ese revoltijo a veces, pero no es difícil y la verdad que los hemos, los hemos utilizado bastante. Ahí van a ver, no, no es complicado. Lo que quiero que, que hagamos en este ejercicio es que nos tomemos el tiempo de leerlo. No está difícil, créanme. Que no está difícil lo que pasa es que uno se asusta y no hagamos como esa ah, aquí en español yo diría esto entonces igual porque no no van a funcionar los pronombres relativos que acabamos de ver y los indefinidos como nosotros estamos analizando en español entonces vamos a ver qué tal de nuevo acá ustedes eh, me van a ayudar Ahí tenemos, no los vamos a utilizar todos, por supuesto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis nada más. Recuerden que algunos sí son relative uh, pronouns y otros can use it. ¿verdad? Pueden usarse como relative pronouns. Vamos a ver qué tal. Mayrita, tú me dices si es para participar o tienes una duda para participar. Entonces, adelante. La primera dice: The place, basketball is play, is called a court. No hay comas, entonces esa es una defining clause. ¿Verdad? No hay comitas. Vamos a saber qué la tal, vida? Mayrita. Where? ¿Me dijiste, perdón? Where? When. When. No, where? Uh, where? Abba. Perdón, perdón, no escuché bien. Ok. The place where basketball is played is called a court. Excellent, thank you. Second one, Julie. Esa es non defining relative clause. Vean qué está haciendo entonces, dándome más información, ¿verdad? Vamos a ver qué tal, Julie. Ok. My mother, who is a nurse, gave me some medicine. I love your pronunciation. Thank you so much. Thank you. <laughs> Eduardo, adelante. Thanks, teacher. Um, I think? ¿Do you like the new trainer that I have out? I'm so proud, you guys. Thank you, Eduardo. Thank you so much. Three more, you guys. Three volunteers. Sin miedo, chicos. Está facilísimo. Esas tres que llevamos perfectamente trabajadas. Muy bien. Ve, ven que no, no está difícil. Analicen cada una de las oraciones de la pregunta si ven que sí está funcionando non relative defining o está, estamos trabajando Muy bien. Noemi Lobos. Hello, good afternoon. Ami. When, when last summer, when. when. Okay, when I was on the beach, I learned To surf. Excellent. Thank you so much. Había visto las manitas levantadas. Pero se me desanimaron al final. ¿Dónde están ahí, chicos? Dos más. Doctor Alexander. María Aguirre, thank you so much. Thank you so much, teacher afternoon, How are Hello. you? I'm great. How are you? More than teacher. It hurt <laughs> me my buds. I am okay. <laughs> it's hurt. <hard. laughs> <It's hard>. um, <laughs> oh, what okay, do you think? I, um, Dr. Alexander Fleming was Hello. a scientist. Dr. Yeah, no, <laughs> Alexander Fleming was a scientist which which Recuerda que algunos los podemos utilizar con personas y otros con ambos, pero algunos específicamente, únicamente con personas u objetos, ¿verdad? Entonces, eso tú tienes que tener bastante cuidado ahí, Linda. Dr. Alexander Fleming was a scientist, which discovery saved many lives. Acá es toda esa la oración. No hay comas, entonces es una defining relative clause que está ayudándome a definir a definir el sustantivo el al sustantivo. noun al noun Ay, entonces gracias, eso eso nos puede ayudar vamos a dejar a which a ver qué tal vamos con la última Jennifer Archila hello um, there are many books most of I think that is which I read when I was young so you need which right yeah okay So, what do you think? Thank you so much, Jenny. What do you think? We're still missing this relative pronoun. Recuérdense que cuando no hay coma, el trabajo del, del relativo es definir, modificar al sustantivo. Sustantivos pueden ser personas, animales, cosas, objetos, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes? Carlita Mendizábal. I think it's whose. Whose. Yes. Okay. Let me, thank you so much. Vamos a leerlo. La verdad, I'm so proud of each one of you guys. It's excellent. Thank you so much. Of course we can have troubles, pero se dan cuenta las cláusulas sí tienen como una ayudita que tal vez nosotros no la entendemos en el ejercicio que, en el ejemplo que teníamos, pero acá sí lo entendemos. Porque decía que cuando iba a haber coma, estaba brindando más información. Cuando no hay coma, lo que hace el relativo es definir, modificar al sustantivo. Entonces, yo identifico el sustantivo y entonces voy a identificar si es persona, si es un lugar, un objeto, una cosa. Ah, este relativo es el que necesito. Entonces, sí hay ayuda con las cláusulas, con la coma y con las que no tienen coma. Sí hay ayuda. Vamos a ver qué tal nos quedó. The place where basketball is played is called a court. My mother, who is a nurse, gave me some medicine. Sí me dio más información porque mi mamá, que es una enfermera, ¿qué hizo? Darme medicina. Porque ella sabe, ella sabe de eso, yo me siento mal y pues sabe qué recetarme, ¿verdad? Ahí está, more information. Do you like the new trainers that I have bought? Es de trainers, es como esos zapatos deportivos, más que todo para hacer ejercicio. Last summer when I was on the beach I learned to surf Dr Alexander Fleming was a scientist who discovered saved many lives and the last one these are my, sorry these are my books most of which I read when I was young I read when I was young sorry Ven entonces que sí me ayudó Las cláusulas sí nos ayudan, porque comas más información. La otra, definir, modificar el sustantivo. Entonces sí ayuda. Vamos, ¿cómo lo escucharon? Who's? Ahí estamos. María Linda le iba a decir who's, gracias, teacher. No te dejé. Tú decís, usted no me dejó y por eso me aparece malo. Vamos a ver qué tal y hay una segunda parte de este. Este quiero que lo hagan ustedes en casita y a ver cómo les va. Vamos a enviar las respuestas. Good job, you guys. Vieron que sí está fácil y vieron que aunque pareciera complicado, cuando uno comprende las cláusulas y para qué sirven, se nos hace más fácil esto. Por supuesto, tampoco quiere decir que porque vemos coma, ay. No, sí tenemos que saber qué pronombre relativo va a funcionar en la estructura y en el contexto. Entonces, esta otra parte, por favor, la trabajamos en casita. Yo envío el link para que ustedes lo hagan, califican y a ver qué tal les va. Puede que tengamos algunos errores, puede que lo hagan perfecto como lo hicieron en este anterior. De verdad, muy orgullosa de cada uno de ustedes. Al principio pareciera que es confuso. Eh, porque tal vez cuando uno lo estu cuando empezamos a estudiarlo pues no nos dicen como estas clases and grammatical rules y uno va a adivinando ahora que ya las tienen créanme que verdad les va a ayudar yo considero que los definite and indefinite and relative pronouns con las reglas gramaticales ayuda bastante ahora van a utilizar correctamente todos esos compuestos de some de any and the no lo van a utilizar correcto ya no va a existir esa duda de Miss Majo, permítanme, verdad Miss Majo, ¿por qué nothing anything? Ahora ya sabemos, acá no podía ser nothing porque es pregunta, verdad que sí, entonces sí ayuda bastante. Alguien me preguntaba, déjenme ver, sí, lo voy a enviar el día de hoy, no se preocupen, no se preocupen, yo les envío el PDF, su link también para que trabajen su ejercicio y ahí me cuentan cómo les va. De verdad que muchísimas gracias a todos. Espero que ese poquito, porque la verdad ustedes son muy pilas, pero esto que algo nuevo aprendiéramos, que estas reglas gramaticales nos ayuden a mejorar. Porque no solo se trata de eh, yo hablarlo, sino que cuando alguien me diga, can you write, esa escritura, esa gramática sea perfecta también. Entonces, vamos a ir activando nuestras cámaras, por favor. No sé si alguien tiene alguna dudita o algo que quiera agregar, también adelante. Voy a tomar, déjenme ver dos dos fotos. Bye, Julie. See you next Friday. Enjoy your weekend. Have a wonderful weekend, you guys. De verdad, muchísimas gracias y a seguir practicando. Vamos con la primera fotografía. One, two and three. De verdad, muchísimas gracias a todos que hacen ese esfuerzo de estar acá con nosotros. Ahí podemos ver en su trabajo. Ahí van de camino a casa. Thank you so much. Next. Next one. There you are. Thank you so much, you guys. Enjoy your, your weekend. Have a wonderful, wonderful yeah. weekend. See you mm -hmm. next week. See you next week, teachers. Bye. Bye, Bye, bye teacher. Bye, See sweetie. You next week. <laughs> <laughs> you know, you know. <laughs> Bye. Bye.